Muy buenas a todos, locos, sean nada y bienvenidos aquí a Doki Doki Literature Club en el tercer capítulo y que vamos a leer los poemas de Natsuki, Yuri y Mónica y bueno, seguiremos con ello. Bueno, nos quedamos con Natsuki, vamos con Natsuki, en plan que pone punto, 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 punto. Bueno, todo es en plan about what I expect from someone like you. No sé qué esperar en plan de alguien como tú. Es un poco bland. Es un poco incómodo a lo mejor. Bueno, perdóname. No es como si dijera que estuviera mal en ese sentido. Es que básicamente I didn't book any emotions. Básicamente it's not cute enough for your taste. O sea, no es suficientemente adorable en plan para tus gustos. Do you want to get smacked? Si quieres ser golpeado, I'll pass. Sight. Well, anyway, I guess I need to show your mind. En plan, de todas formas, necesito que en plan que mires el mío. Que pienso, en plan, nadie me ha dicho con quién me tengo que ligar, solo Jessica en el primer vídeo. Así que supongo que me intentaré ligar a Natsuki. Es un juego, tampoco es que me la ligaría si fuera yo realmente yo. Pero nadie me ha dicho nada más, aparte que es la más cuerda, entre comillas. Bueno, no es como si te gustara o algo, es en plan, vale, vamos a leerlo. Eagles can fly, monkeys can climb, crickets can leap, horses can race, owls can seek, cheetahs can run, eagles can fly, people can try, but that's about it. Dan, águilas pueden volar, monos pueden trepar, crickets no sé qué es, como una cucaracha, o no sé, en plan pueden arrastrarse, los caballos pueden correr, los búhos pueden buscar, las cheetahs en plan pueden correr, las águilas pueden volar, como bien dice el título, las personas pueden intentar, pero eso es todo. No, eso es lo que de lo que trata. Es rara. He visto poesías mejores, Natsuki, o sea, es raro. No sé si es decir que es cute, es más bien raro. I told you that you weren't gonna like it. O sea, te dije que no te iba a gustar. No me disgusta, pero es que es raro. O sea, dice, me gusta. What? Sé honesto. Estoy siendo. ¿Por qué tengo que convencerte de que realmente no me gusta? En plan, porque toda la escuela en plan piensa en plan que las cosas que escribo son tienen que ser, o las cosas que se tienen que escribir tienen que ser sofisticadas o en plan y ese tipo de cosas. Así que las personas no piensan en plan básicamente que en plan que tienes que escribir seriamente, en plan la poesía supongo que es libre en ese sentido, es lo que creo que quiere decir. But this is the point of the poems for people to express themselves. Ese no es ese punto en el que las personas en plan que escriben esos poemas son para expresarse a sí mismos, ¿no? Tu forma de escritura es básicamente hacer un mensaje, no es hacer un mensaje en plan más válido o no. Sí, más o menos, exactamente. Me gusta en plan cuando es fácil de leer, pero but it hits your heart. En plan que me golpea fuerte. Es que no golpea. Es como en ese poema, en plan mirar el mundo por las grandes cosas y los desfortunios. O sea, como decir así, que las personas pueden hacer esto, pueden hacer tal. No es un poco generalizar, ciertamente, Nacho, que bueno, o quizás sea yo, no sé. Yo no soy muy generalista, pero bueno, en parte es verdad. Pero no sé, no es mi tipo de escritura, supongo. Bueno, so I decided to write about it. O sea, básicamente decidí escribir de ello. Bueno, entiendo.
But the other nice thing about simple writing is that it puts more weight on the wordplay. O sea que más simplemente es un plan de escritura que pone más peso, más bien en la palabra que incide. Eso que entiendo. En plan como un ritmo hasta el final, pero está hecho, realizado, and it falls flat on purpose. Está hecho a propósito. O sea, ayuda básicamente a hasta escribir hasta la última línea o a leerlo hasta la última línea. Supongo more went into than I realized. O sea, supongo que me no sé, eso sí que no lo entiendo. No voy a traducir algo que no entienda. That's what it means to be a pro. Eso significa ser un profesional. Me alegra de en plan de haberte enseñado algo. Didn't expect that from the youngest one here, did you? No, me esperaba en plan que what that from the youngest one here. O sea, de que no te esperabas a lo mejor de que en plan de que te fuera a enseñar la más joven aquí, ¿verdad? Supongo que no. Decidí básicamente reírme de ello en su último comentario y no hice absolutamente nada más. No, es que es por básicamente que no tengo nada que decir, seguramente. I didn't really care how everyone is, but if Natsuki is feeling proud, then I won't take that away from her. O sea, si Natsuki en plan se está sintiendo orgullosa por lo que ha escrito, no tengo por qué en plan decirla en plan está mal o está bien. Eso depende de ella. En plan, mientras te guste lo que escribes, la cosa es primero en plan que te gustes a ti mismo, luego que ya que les guste a los demás. Yuri nos dice punto. Yuri mira el poema. Un minuto pasado, more than enough time for her to finish reading antes de que de terminar. Lo siento. He olvidado cómo empezar a hablar. Ok, no te estreses. No. Bueno, solo need to put my thoughts into words. O sea, tengo que pensar qué palabras tengo que decirte de qué es lo que pienso. Un momento. Ok. Esta es la primera vez que escribes un poema, ¿verdad? Sí, obviamente. Bueno, ¿por qué lo preguntas? Just making sure. Solo me estoy asegurando. Supongo, en plan, que podría decirse que después de leerlo no está mal. It's that bad? No. Solo... Did I just raise my voice? I'm so sorry. Yuri en plan bursts her face in her hands. O sea, pone sus manos en plan cruzadas o algo así. Couldn't help but noticing that it's been several minutes and we really haven't gotten anywhere. O sea, que no tenía ninguna noticia minutos antes, qué sé. Quizá Yuri básicamente tiene dificultades a hablar con personas que son nuevas. Bueno, está bien. No lo he notado o algo así. No, qué sé, qué cojones. Que alguien me explique esto. No he entendido nada. What were you saying? ¿Por qué lo dices? It's just that there are specific writing habits. O sea, que tienes en plan hábitos de escritura usuales, típicos de nuevos escritores. And having been through that myself, I kind of learning to pick up on them. O sea, que básicamente que tenemos que aprender más, básicamente. O sea, pienso en plan que es bastante notorio, bastante notable las cosas en plan de los nuevos escritores cuando lo hacen la primera vez. En plan, intentan moderar o más bien realizar su propio estilo muy deliberadamente. En otras palabras, en plan, para escribir ese tipo de estilos, hay que separar de lo tópico hacia lo que realmente quieres. O sea, que tienes que hacer una especie de combinación entre una forma de escritura y lo que realmente sientes, y a la vez un tópico que tengas en plan de relevante, en plan alguien que haya influido a ti. Algo así, supongo que es algo así. No sé.
O sea, el resultado final es una especie de combinación de un estilo en la que se expresa en plan las debilidades. Una vez Yuri dicho todo eso, su básicamente en plan se delibera de todo lo que es en plan, se desestresa un poco. Su herstamine is completely gone and she sounds like an expert, o sea, que suena como una experta. Por supuesto, igualmente no es que te esté culpando o algo. There are so many different, o sea, hay muchas diferentes plan, habilidades y técnicas de forma de escrituras para hacer un poema incluso simple. No es que esté buscando una forma de que tengas que realizarlo por ti mismo, en plan de fabricarlo, entre comillas. Pero es en plan un trabajo arduo, en plan que tienes que trabajar. It might take you some time, o sea, quizá algún tiempo, o sea, cuando con un poco de práctica y aprendiendo, por ejemplo, en plan intentes hacer nuevas cosas. Espero, básicamente, que todo el mundo aquí en este club dé un poco de. Te dé un poco de valor en ese sentido de formas de que puedo realmente servir. Nacho, que cambia a little bit basic thought. O sea, no sé qué plan parece en plan que puede ser poco, pero bueno, no importa. No debería hablar de así de las personas. Bueno, no te preocupes. No estoy seguro si Yuri está básicamente en plan se está perdonándose a sí misma o a Natsuki o a ella misma. Don't you mind if I read your poem now? O sea, no te importa si leo tu poema ahora. Por favor, hazlo. Me encantaría en plan compartir mis pensamientos en el progreso de este tiempo y sobre todo contigo. Yuri en plan me sonríe dramáticamente en plan, y me da la oportunidad de leer su poema. Después de todo, básicamente ella es buena en la literatura, supongo. Vamos a leer su poema. Ghost Under the Light. The tendrils of my hair illuminate beneath the amber glow. Basic. It must be this one. The last remaining street light to have withstood to test of time, the last yet to replace it by the sickening blue-green hue of the future, a base blank clams breathing air of the present but living in the past. The light flickers, I flicker back. No he entendido ni de esto, solo he entendido así en plan. Que su pelo se ilumina en no sé si en un cristal o algo así en plan de color ámbar y que debe ser esa vez la última vez en plan algo así sobre el tiempo, un testeo del tiempo o algo así. No me preguntéis qué cojones pone aquí, ¿vale? Son palabras muy complicadas de traducir. Dios, me va a dar un ataque. Pero es bastante bueno, es bastante bueno. Es muy distinto a los otros, es más complejo, digamos. Siento la mala escritura, no te preocupes. Yuri, escribo peor que tú y eso es una afirmación. ¿Eh? ¿Cómo? No estaba pensando en eso. Pero bueno, it took you a long time to read. Es que toma un tiempo en leerlo. Ya te digo, no entendí una mierda. I just don't read the script often, very often. O sea, no leo muy a menudo. Everything in your handwriting is pretty. O sea, pienso que tu escritura es hermosa. Bueno, no escribe mal, escribe mejor que yo. Así que yo creo que ni bien ni mal, sino correcto. Bueno, supongo. Es una plan relief. Antes sabía qué cojones significaba. Me alivia, coño, es un alivio. Puta mierda. Also like the poem. Me gusta el poema. Incluso que sea corto, es bastante descriptivo. En plan, it wasn't too short. En plan, fue demasiado corto. Normalmente, en plan, escribo largos poemas.
No, no del todo. Era, bueno, sí era corto, pero es mediano, yo diría. I'm really glad you like it. O sea, me alegra que te gustara. Para ser honesta, es la primera vez que lo comparto. Quería básicamente, en plan, escribir algo un poco más more mild, o sea, más factible, más normal. Something easy to, es algo fácil de digerir, supongo. No como la comida. Are you into ghosts? ¿Estás entre fantasmas, Yuri? Actualmente es una historia nada relacionada con los fantasmas, Manuel. ¿En serio? O sea, básicamente, en plan, me he perdido en ese punto. Supongo, en plan, que podría decir que no trata nada sobre eso. Pero recuerda que los poetas, en plan, muchas veces expresan sus pensamientos, sus sentimientos, sus experiencias en su trabajo. Plan, y usualmente, en plan, do more than tell a simple. O sea, no, usualmente cuentan más de lo que realmente quieren contar, como una pintura en una foto, o una foto, o una pintura en sí. Por ejemplo, una pintora muy buena de DeviantArt, no sé si la conocéis, buscarla igualmente porque es muy buena, es Queenie. Queenie es bastante buena, si no la conocéis debéis de ver su trabajo porque realmente dibuja genial y muestra sus sentimientos y la verdad es una chica muy maja. Entre todo caso, en plan, sin embargo, o sea, quizá, mejor dicho, más que sin embargo, quizá en plan el The Subject of the Poem, o sea, lo que trata el poema, is only being symbolically compared to a ghost. O sea, básicamente es ser comparada por un fantasma, en plan, como si se sintiera que está desapareciendo o algo así, ¿o qué? Yuri, me estás empezando a asustar. Te estás convirtiendo en un fantasma y vas a perturbar con tus cosas. Bueno, leaving the last remaining place of comfort, enable to let go of the past. Básicamente, en plan, cosas que tienen que están en su confort, en su zona de confort y que le han ocurrido en el pasado. Le han, sí. Y estoy diciendo le porque es complemento indirecto, porque se refiere a él o a ella. Ala, un poco de lengua castellana. And soon to be left with nothing. Y básicamente ser dejada por nada y con nada. Blan, that's a lot more solemn, putting in that way. Blan, es un poco, blan, lúgubre. Blan, puesto de esa manera. I hadn't. Even thought, o sea, ni siquiera lo estaba pensando. Es muy curioso, la verdad, más que impresivo. Es nada, básicamente. Me hace muy feliz que te haya gustado. Me recuerda, en plan, cuando hace mucho tiempo, en plan, you pick up on these things. Yeah, maybe you're right. I guess I will keep trying. Supongo que seguiré intentando mejorar mi escritura. Cuento contigo. Si alguien me quiere traducir algunas cosas de la calle Chabónica, por favor, ponérmelo en los comentarios. No he entendido una mierda. Hola Manuel, hola Mónica. Por favor, que sea más fácil tus poemas. Gracias. ¿Estás teniendo un tiempo bueno, en plan, aquí, ahora mismo, con nosotras? Claro, ¿por qué no? Bien, me alegra oírlo. Por el momento, en plan, you're new, o sea, eres nuevo y todas esas cosas. If you ever have, si tienes una sugerencia en ese club, nuevas actividades o algo que pueda mejorarse, estoy dispuesta a escuchar. Gracias, Mónica. Eres tan amable. No te sientas avergonzado de decirla, ¿sé qué? Bueno, lo tendré en mente. Bueno, estoy un poco asustado de qué es lo que podría realmente decir, pero podría decirse que está bastante bien tal como está. Pero bueno, de todas formas, bueno, vamos a ver tu poema, ¿ok? Es un poco embarazoso enseñártelo de esta manera. No te preocupes, Manuel, es un poco embarazoso para todos, supongo. Bueno, that's all of a barrier that we are learning to get past soon. Yeah, that's true.
Mónica, my poem. Hablado en mi poema. Me gusta. Me recuerda en plan cuando está. It makes me think of something Sayuri would like. En plan, seguramente a Sayuri le gustaría. Eso es todo. Tú y Sayuri sois buenos amigos, ¿verdad? Bueno, sí. Podría decirse que sí. La conozco de la infancia, supuestamente. I wouldn't be surprised if you had this sort of things in common. O sea, que estoy sorprendida de que tengáis algunas cosas en común. Bueno, un poco es lógico. O sea, somos amigos. Muy bien, quizás seamos muy buenos amigos, pero Sayuri en plan realmente es muy diferente. Well, that may be the case. Quizás sea el caso. Bueno, quizá there are also some, o sea, que hay algunas similitudes en plan que tú quizá no esperabas. That way she talks about you. O sea, es la manera en la que habla ella de ti. O sea, suena básicamente like the two or three care, o sea, que os preocupáis entre de uno del otro por ambas partes. Even if you saw it in different ways, it ends up being more similar than you think. En plan, aunque le pongáis de distintas maneras, en plan, ciertamente tienen algunas similitudes. Así que he pensado básicamente que tiene alguna relación, en plan, con sus poemas. Bueno, ¿estás segura que you're not reading too much? It could be. Oh gosh, I sound like Yuri. De todas formas, Yuri, su forma de escritura es como muy gentil y amable, en plan, sus sentimientos y todas esas cosas. Podría decir que explora sus sentimientos como la felicidad y también la tristeza, como el drama de Grecia, who knew, plan, que sabía básicamente que alguien la hace feliz y a veces la hace pasar momentos tristes también. En plan, sí, bueno, es un poco inexplicable. Well, to each their own. Para ambos, supongo. And you shouldn't be afraid to experiment a little bit either. O sea, supongo que tampoco tendrías que tener miedo de experimentar tales cosas. Vale. I'm sure I will end up trying different things a lot. Supongo que tengo que probar muchas cosas a partir de ahora, sí. Como poesía. I couldn't take a while before I feel comfortable doing things. No sé si me siento confortablemente a hacer todo esto. Está bien. I love to see you try brand new things. That's the best way to find the kind of style that suits you. O sea, esa es la mejor manera en la que puedes probar tu propio estilo que te eso. Everyone else might be a little bit biased toward their own kinds of styles. O sea, todo el mundo blandería ciertamente tener cada uno su propio estilo, obviamente, cada persona su mundo. But I will always help you find what suits you the most. So don't force yourself to write the way everyone else wants you to write. O sea, no te sientas forzado a escribir de la manera en la que te digan. Básicamente escribe como se te ponga los cojones. O sea, no es como have to worry about impressing them or anything. O sea, que no es algo que tengas que impresionarle o algo a las personas. Bueno, de todas formas, o sea, ¿quieres leer mi poema ahora? No es muy bueno, igualmente. O sea, suenas realmente muy confiada para alguien que básicamente dice que no es realmente muy buena. Bueno, that case I have this to sound confident. Es porque tengo que sonar confiada. Obvio, hombre, tienes que ser una persona fuerte. Tienes que ser en plan muy buena, obviamente. Yo creo que sí que Mónica realmente es buena en el poema. Pero bueno, ahora mismo lo vamos a leer, porque ya no me acuerdo de cómo era el poema de Mónica. También I always feel that way. Vamos a ver. Bueno, vamos a leer el poema, que es bastante largo. Es más largo que el de Yuri. Bueno, holding wall, o sea, un agujero en el muro. It couldn't have been me.
Sí, The Direction, The Speckled Potato, A Nosy Neighbor, A Angry Boyfriend, I Never Know, It Wasn't Home, Appear Inside for a Clue, No, I Won't See, I Read Blind, I Like a Film Left Out of in the Sun. But it's too late, my retinas already scored with a permanent copy of the mindless image. It's just a little hole, it wasn't to break. It was too deep, striding forever into everything, a hole of infinite choices. I realized that now that I wasn't looking in. Y está. Vale, ok. O sea, básicamente Milan dice, no puede ser básicamente yo, la mira, la dirección en la que me estoy dirigiendo, un vecino ruidoso, un novio enfadado, Milan, I never know, o sea, no sabía en plan que no estaba en casa, un poco, o sea, como que necesitaba una pista, no puedo verlo. I read, o sea, estoy realmente blan ciega, como una película de esas antiguas, blan left out in the sun, blan que no sé si que no lo he entendido, pero es demasiado tarde. Mis retinas, blan de scorched with a permanent copy of the mindless image, o sea que es todo como una copia, una imagen de una copia, es como un agujero pequeño. It wasn't too bright. O sea, que no es que sea muy brillante. Es tan profundo, en plan, estar aquí por, en plan, con todo, en plan, un agujero infinito de diferentes opciones. Me doy cuenta ahora de que no lo estaba realmente mirando. I was looking out. Estaba mirando afuera. Y él, en el otro lado, estaba mirándome. Was looking in. Estaba mirando, mejor dicho. Está mirando dentro. No sé si habla de mí o se está rompiendo medianamente un poco la cuarta pared, porque está hablando de que la estamos mirando y que no sabe, en plan, un poco sus dificultades mentales con eso de la cuarta pared. Ya sabemos todos, spoiler aquí, obviamente se sabe que, en plan, que Mónica rompe la cuarta pared. Eso, quien no tiene, no sepa, ese spoiler es obvio para cualquier persona que no se haya visto. Bueno, pasemos a la siguiente sección. So what do you think? ¿Qué piensas? Es como muy una forma libre de expresarse. Is that way you call it? Es la manera en la que dices. Bueno, lo siento. No soy la persona indicada para decir este tipo, no sé, de cosas, a lo mejor. Está bien. That kind of style has gotten pretty popular nowadays. Ese tipo de estilos básicamente muy populares en estos momentos, en estos días. Eso, ¿no? De muchos poemas ha sido puestos de esa manera, entre las palabras y las líneas, en formas muy libres, es decir, plan que necesitas ser libre o plan que se siente encerrado. Supongo por eso esos ciertamente escribe un poema más libre, entre comillas. Bueno, básicamente no os digas muy alto, no es que me sienta muy poderosa o algo así. Bueno, realmente la inspiración es bastante buena, o sea, sus poemas. No es que sean como los míos, a lo mejor, pero son bastante buenas, es bastante buena, yo creo que está bien. I know how to put it. Se nos sabría decir cómo ponerlo o algo así. Supongo que you say that I had some kind of empathy recently. So it's been influencing my poems a bit. Es un poco influyentes mis poemas, un poquito. Epiphany, o sea, un epiphany, no sé qué es. Epiphany. Epifanía o algo así, no tengo ni idea. Es que me estreso con no saber cuándo. Yeah, something like that, como algo como eso. I'm kind of nervous to talk about deep stuff like that. O sea, me siento un poco nerviosa de hablar de estas cosas profundas, porque básicamente en plan, kind of coming on strongly, plan, no me siento en plan con muchas fuerzas de hablar de ello. Quizá en plan, after everyone is better friends.
with each other. Hasta que básicamente en plan seamos buenos amigos con todos, todos con todos. De todas formas, es ese tipo de forma que es que escribe Mónica normalmente. A veces, when you're watching a poem or story, your brain gets to fixate on a specific point. Well, if you try so hard to make it perfect, then you'll never make any progress. Just for yourself to get something down on the paper and tidy it up later. Another way to think about it is, if you keep your pen in the same spot for too long, you will just get big dark puddle of ink. Bueno, básicamente dice en plan que si mantengo el bolígrafo en un mismo punto por demasiado tiempo, en plan la tinta, en plan se convertirá negra. Digamos que centrarse en un solo tema, lo que creo que quiere decir Mónica, es, como yo he dicho, en plan eso de generalizar una cosa. No se tiene que generalizar. Bueno, tengo que hacer un vídeo de ello a lo mejor. Bueno, por cierto, tenía que decir una cosa. ¿Queréis que opine de algo? Porque hace mucho que no opino una cosa y, bueno, si queréis que opine de algo, ponedme en los comentarios. Estaría bien hacer un vídeo de opinión de algo que queráis. Porque haré un vídeo de opinión que tengo grabado no hace mucho, pero bueno, eso, que me digáis si queréis algún vídeo de opinión especial que queráis que hable o algo así. Porque no sé si a lo mejor hablar de algunas cosas o no. Así que decidme que en los comentarios qué es lo que queréis. Porque yo a veces quiero meterme en algunos chismes, pero luego es en plan borro el vídeo. Muchos vídeos que he hecho se acaba borrando porque he dicho, no, es que a quién le interesa, que es no, que seguramente no les gustaría las formas a lo mejor en las que opino. Así que prefiero que me digáis qué es lo que puedo opinar, para que así sea vuestra culpa. No, va a ser mía ciertamente, porque yo soy el que hago la opinión, pero temo muchas veces a querer opinar de algunas cosas. Si eso es ya ver, joder, la soltura que puedo tener en algunas opiniones. Pero bueno, tengo una opinión un poco rara de una cosa, pero bueno, vamos a seguir con la historia, joder. Pero eso, si queréis alguna opinión, me lo decís en los comentarios y a lo mejor me lo pienso o me lo replanteo más. Alguna que no haya hecho, obviamente. Algún día también me haré una crítica a mí mismo. A lo mejor hago un Rose Yourself Challenge, ¿viste? Solo no necesito una base. Ya tengo la poesía. Desde hace mucho tengo un Rose Yourself Challenge, madre mía. So just move your hand, o sea, básicamente mueve tu mano, en plan, y déjala fluir. Ese es mi consejo del día. Gracias por escuchar. De nada, Mónica. La verdad es que ha sido. Eso es un buen consejo. Dejar en plan cuando estáis escribiendo, dejar la mano fluir, en plan tal como es. Bueno, supongo que eso es todo, en plan de todas las cosas. En plan, estoy algo un poco estresado y anticipado. Yo también estoy un poco estresado. Porque cuando no entiendo algo, en serio, me pongo de los nervios. Estoy en parte nervioso de no entender. Cuando quiero traducir algo, en plan, me pongo de los nervios porque se me dan, joder, ¿qué cojones significa? Joder, es que ¿por qué no entiendo todas las putas palabras del inglés? Y empiezo a juzgarme mucho a mí mismo. Quizá me ponga demasiado. Soy muy duro conmigo mismo, eso es muy cierto. It's everyone is shading me for mediocre writing abilities. O sea, es muy como juzgarme a mí mismo, en plan, de las formas muy mediocres que tengo, o las habilidades mediocres que tengo. Even if just being nice, but incluso siendo amables, there is no way my points can stand up their place. O sea, no puedo, en plan, compararme con estas chicas tan guapas. Bueno, es el club de literatura después de todo. Aparte que es la primera vez que lo hago, no sé por qué en plan me tengo que juzgar tan fácilmente. Bueno, me recuerda a mí. Ay, Dios mío. Supongo que así termina básicamente en plan la forma de introducirme a mí mismo. Bueno, después
En plan, de en toda la habitación, Sayori y Mónica, en plan, están muy felices, en plan, hablando. Mis ojos se dirigen hacia Yuri y Natsuki. Yuri y Sanji sit of paper, sharing their respective poems. Se están compartiendo sus poemas. Stevie, o sea, cuando lo están leyendo, I watch, o sea, veo en plan a ambas sus expresiones cambiando. Natsuki, las cejas de Natsuki, throwing frustration, están como muy frustradas. En plan, meanwhile, in another universe, Yuri en plan sonríe en plan tristemente o algo así. What with this language? Plan, ¿qué tipo es este de lengua? Did you say, ¿no has hecho algo? Oh, nada. Natsuki disimuladamente devuelve el poema hacia el escritorio con su única mano. Supongo you could say it's fancy. Fancy. Oh, thanks. Yours is cute. Cute. Did you completely miss the symbolism of something? ¿Has perdido el simbolismo o algo? It's clearly about the feeling of giving up. Se trata sobre el sentimiento de rendirse. How can that be cute? ¿Cómo puede ser eso adorable? I know that. I just meant the language, I guess. O sea, el lenguaje, la forma de escritura. I was trying to say something nice. Intenté decir algo bueno. You mean you have a chance to try that hard to come up with something nice to say? O sea, que en plan, quieres decir, en plan, que tienes que intentar, en plan, decir, en plan, cosas buenas, o yo qué sé, o no sé, gracias. It really didn't come off nice at all, pero no es bueno o adorable para nada. Well, I do have a couple suggestions. Tengo unas cuantas sugerencias. If was looking for just suggestion. Si estuviera buscando por alguna sugerencia, I would ask someone who actually like it. Si estuviera buscando en las sugerencias, en plan, le preguntaría a alguien que le gustara. Which people did, by the way. Personas como Sayori le gustaría. Y Manuel también, seguramente. Así que, so basic on that, I gladly give you some suggestions of my own. O sea que incluso yo podría darte alguna sugerencia. Después, primero de todo, perdóname. Aprecio la oferta, pero no pierdo el tiempo en plan estableciendo mi forma de escritura. I don't expect it to change anytime soon. O sea, no espero en plan cambiar ni de aquí ni en 10 años. En plan, de momento, of course, I come across something particularly spring. O sea, which I haven't yet. Manuel, también Manuel le ha gustado mi poema, ya lo sabes. He even told me that he was impressed by it. Es que estaba muy impresionado de ello. Natsuki Blan stand up. O sea, se levanta. Oh, no me he dado cuenta de que you were so invested in trying to impress our new member. No sabía en plan que estuvieras tan interesada en impresionar a nuestro mi nuevo miembro, Yuri. That's not what es están peleando. Yuri, Natsuki, ¿estás peleando por mi amor, senpai? ¿Qué broma? Puedes llamarme senpai. Ahora que pienso, si estoy con ella, yo sería su senpai. Bueno, no es eso. En plan, quizás, en plan, estás un poco celosa de por qué Manuel, de que Manuel aprecie también mi trabajo, más que el tuyo. Oh, how do you know that he didn't appreciate my ability more? No, ¿cómo es que sabes realmente que aprecia más el tuyo que el mío, eh? Are you that full of yourself? No. If I was full of myself, I would deliberately go out of my way to make everything I do over courtesy. O sea, si quisiera realmente
No sé qué es lo que quería decir realmente, pero bueno, deliberadamente estaría, en plan, intentaría hacer cosas cute, en plan, adorables. Is everyone okay? ¿Está todo el mundo bien? Well, you know that. You know what? You know what, bro? I wasn't the one who moves magically grew of size bigger as soon as Manuel started showing up. Ay. Ay, no puedo. Ay. Es que no puedo decir que tus pechos, tetas, en plan, mágicamente han crecido tan prontamente que incluso Manuel está mirándolas. Natsuki, eso es un poco... This doesn't involve you. Esto no te envuelve a ti. No peleéis, chicas. De repente las chicas se echan chubas, o sea, me miran ambas a mí. Así, they notice I was standing here. Manuel. Están mirando ambas ese plan para preguntarme. So try to make me look bad. A Manuel le gusta más la mía, eso no es verdad. Ella ha empezado... If she could get over herself and learn to appreciate... Esa. Si realmente empezara a apreciar la simplicidad de la forma de escritura, sería más efectivo. Then this wouldn't then, o sea, en un principio no debería haber sucedido, en un principio si la empezara a respetar. What's the point in making your points at completely for no reason? And the meaning shouldn't jump out of the reader. No force them to have to figure it out. Básicamente en plan la cosa de escritura es básicamente en plan para el que lo lee, no en plan para forzarle a la persona que escribe en plan como tiene que cojones escribirlo. Bueno, Hemi, o sea, deja en plan, por favor, ayúdame a explicar esto hasta a Yuri. Manuel, espera, no hay razón para usar so many deep and expressive words in our language. It's the only way to convey complex feeling and meaning the most effectively. Espero que no me pregunten cuál poema me gusta más. Yo no me acuerdo si se lo preguntaba o no se lo pregunta. Ahora mismo no me acuerdo. Abandoning them is not only unnecessary limiting yourself. It's also a waste. Sería una pérdida de tiempo básicamente todo esto. En plan de estar peleando en esto. ¿Entiendes lo que digo, Manuel? Bueno. ¿Cuál es el que más te gusta en primer lugar, Manuel? Dime. No tengo ganas de discutir esta mierda. I agree with the probably think more healthy of me. Ayúdame, Sayori. No sé qué glares at me trying. No sé qué plan me observa en plan con ojos de asesina. Están intentando llevar algunas palabras hacia mi boca. Soy sí, ha dicho Yuri. Yuri, Yuri, expresión en plan, definitivamente tampoco ayuda mucho. Soy Yuri, sí. Todo el mundo está peleando en plan y speaking Sayori. Está Sayori poniendo muy inconfortable. How can the two of keep fighting when you know we're making your friend feel like this? ¿Cómo pueden estas dos estar peleando cuando eres su amiga, Blan Manuel? That's her problem. That isn't about her. No trata sobre ella. Estoy en lo correcto. It's unfair. En plan, es muy injusto. En plan, hacer que otros en plan se metan en los problemas de otros. Sí. Incluso Sayori en plan wants to tell Yuri en plan de quiere contar a Yuri lo estúpida que está haciendo. She would never, eso no haría tal. Es tu inmadurez y that made her upset in her first place. De que las está peleando. Perdón. Are you listening to yourself? ¿Estás escuchándote a ti misma?
Eso es exactamente porque, exactamente, why nobody likes, en plan, por eso es porque no a nadie le gusta. Por favor, parad. Natsuki, Yuri, chicas, sois mis amigas. I didn't just want everyone to get along and be happy. O sea, de que todo el mundo esté juntos y que sean felices. Mis amigos son muy impresionantes, muy grandiosos y amo tanto las diferencias como las similitudes. Los poemas de Natsuki, incluso sus formas de hablar, en plan de sus sentimientos en pocas palabras. Y los poemas de Yuri que son increíblemente plan muy bonitos y pintados en unas formas de imágenes en tu cabeza. Todo el mundo tiene un talento. So, ¿por qué estáis peleando? Porque, bueno. Also, Natsuki, en plan, la forma de escritura de Natsuki que sea cute, there is nothing wrong with that. No hay nada malo en que sea Natsuki, en plan, adorable. Y las tetas de Yuri están igual que siempre. Grandes y hermosas. hablando de boobs. Sayori, se levanta triunfadamente. Mónica, en plan detrás de ella, en plan deliberadamente, en plan asiente, en plan voy a coger algo de té. Yuri, en plan escapa del lugar y Natsuki se sienta, en plan con una expresión blanca en su cara, en plan mirando hacia la nada. Eso es porque Sayuri, y esa es la razón por la que Sayuri es la vicepresidenta. Es una buena razón. Ah, suspiro hacia Mónica. Bueno, ella siente y me mira. Para ser honesta, it might come of a good leader. Sería una buena líder y ella organiza muy bien las cosas. I'm not very good with people. No soy muy buena con las personas. I couldn't even bribe myself to interest. No soy muy buena ni conmigo misma. Como presidenta, eso es un poco embarazoso para mí misma. Nah, dislike. ¿Cómo puedo culparte? I wasn't able to say anything either. O sea, no soy capaz de decir nada de todas formas. Bueno, supongo it just means es asombrante, es muy impresionante a su manera, supongo. Podríamos decirlo así. She might be an earache, o sea, puede ser un dolor de cabeza, pero muchas de esas veces, en plan, ella es realmente muy buena. Es muy buena. Supongo. En plan, cuida de ella, ¿ok? I wouldn't hate to see him get herself hurt. O sea, no me gustaría verla herida. Takes makes two of us. En plan, eso es muy bueno. Mónica, muchas gracias. You can count on me. Puedes contar conmigo. Mónica me sonríe dulcemente. En plan, hace que mi estómago, en plan, sienta un dolor estruendo. Such a journey person really does make a good person. Regardless of what she says. If only I could get to change to talk to her a little more. Si tuviera un poco más de oportunidad de hablar con ella. Bueno, todo el mundo, chicos y chicas, locos de nada. Dejamos aquí el capítulo 3 porque ya no sé ni cuánto tiempo llevo. Son ya las 5:17, pero dejo el capítulo por ahora. Espero que os haya gustado en Natsuki versus Yuri, la pelea de los pechos. Poned en comentarios qué opinión queréis que haga y a lo mejor os escucho o quizá realmente os ignore. Muchas gracias por vernos y hasta el próximo vídeo, que será la opinión que os dejaré, obviamente, y que espero que la veáis. Es un poco extraña la opinión, ¿vale? Es muy rara. Muy compleja, es tan compleja como este juego de traducir. Pero bueno, supongo que esa es la variabilidad y la forma de mi expresión, porque es algo que quería decir y es algo que realmente quiero decir. Y bueno, a ver si os suscribís una santa y merida vez. Y bueno, obviamente, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.